En el episodio de hoy, Marian tiene la posibilidad de mostrar su destreza con la espada que tanto ha estado practicando. Ella y Cleo pelean con todas sus fuerzas. Cleo responsabiliza a Robin por la muerte de su hermano Gilbert. Mientras tanto, Olwyn y Hereford planean hacer la vida más difícil para nuestros amigos. La ambición del varón. Allá, ¿verdad? Lo que todos ignoran es que nadie puede pasar aquí sin que caigan en alguna de nuestras trampas. Si les importan sus vidas, denos sus bolsos de inmediato. Pero yo... No tenemos nada, ni dinero, ni tampoco algo de valor. Ya basta, ve inmediatamente lo que tienen en sus bolsos. Pequeño Juan. No, este es un aguafiestas. Escogí un mal momento para llegar. Pequeño Juan. O tu cabeza está completamente vacía, o estás un poco sordo. ¿Ah? ¿Sordo? Escuche, si se trata de dinero, yo le puedo decir dónde encontrar bastante. ¿Acaso dijo dinero? ¿Lo escuché bien? Exactamente. Yo le puedo decir a dónde ir para que sea rico, pero déjenos vivir. Trabajamos toda la vida para ahorrar y no sufrir en nuestra vejez, pero nos quedamos sin nada. Alwyn es un hombre sin corazón. Dejamos nuestro hogar y los pocos amigos. Tranquilízate, mujer, no ganas nada. Con la excusa de los impuestos, Alwyn se está enriqueciendo. Ese hombre es un monstruo. Así es un gobernador totalmente cruel y despiadado. Si al menos pudiéramos recuperar una tercera parte de los impuestos que pagamos, podríamos recuperar un pedazo de la tierra que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Cómo sufre? Jefe, ¿no podremos hacer algo por esta pobre pareja? ¡Claro! No tenemos otra opción. ¿Qué tal les fue? Ya todo está solucionado. Les dije que podrían regresar a su casa sin ningún temor. Will y Robin prometieron ayudarlo. Ya no tienes de qué preocuparte. Pueden pensar lo que quieran, pero los que roban siguen siendo ladrones. ¿Acaso tienes otra sugerencia? Tiene razón. No hay que comportarse como caballeros con ese tipo. Ya está decidido. Mañana atacaremos su carruaje. Déjenme ver si entendí. ¿Dijo un carruaje lleno de dinero? ¿Una oficina de recolección viajera? Sí, exacto. Y ya que se trata de un carruaje que lleva una fortuna, puede ser atacado. Por eso les pido que la escolten, porque ustedes son unas fieras cuando se les acercan. Le agradezco su confianza, pero ¿qué me dice de sus soldados? Tienes razón, sobran soldados, pero ya que tienen que pasar por el bosque de Sherwood, el cual sabes que es bastante peligroso, preferimos ser extremadamente cuidadosos con este asunto. Jamás debemos subestimar a los asaltantes de Sherwood. ¿Puede decirme quién le dijo que pensaban atacarlo? Es una simple suposición. Podría ser una gran ocasión para derrotarlos, pero si no quiere hacerlo, no lo voy a forzar. Gilbert trabajó para mí muchos años. Era un caballero excelente y guerrero sin temor. Creí que a usted le gustaría vengarlo y esta sería su gran oportunidad. Le voy a pedir, por favor, que no se entrometa en ese asunto. Usted únicamente escolte el carruaje y venga a su querido comandante. De este modo estará actuando por el bienestar de la ciudad y sus leyes, y al mismo tiempo arreglará sus asuntos personales. Además, solo tenga en mente una cosa, aparte de todo, son unos ladrones. Estos maleantes son unos niños. No puedo creer que les tenga miedo. ¿Qué? De acuerdo. Acepto su propuesta personal. ¿Eh? Pero Cleo... Haría lo que sea por luchar contra Robert Huntington. Escucha. Si no te sientes cómodo con esta misión, iré yo sola. Cleo. Cuente conmigo. Yo sí acepto. Piénsalo bien. Me llena de beneplácito que usted haya aceptado. Es igual a su hermano Gilbert. El mismo coraje, la misma determinación. Le daré un consejo. No se arriesgue por algo inútil. ¿Ya lo pensaste bien?
No cambiaré mi decisión. No voy a forzarte. Si no quieres, no me acompañes. ¿Por qué tienes que ser así? Hay veces que no te entiendo. Ya que la carga es tan preciosa, seguramente evitarán los caminos principales. Y en vez de eso, tomarán rutas alternas y escondidas. Pero Robin, alguien podría tendernos una trampa. Tal vez nos haga creer algo que no es. Pero si no pasan por aquí, ¿por dónde podrían pasar? Pues, no lo sé. No olvidemos algo, que hablamos de Alwyn y nos quiere ver muertos. No importa lo que esté planeando, va a tener que llegar a un acuerdo con nosotros. Pero el barón Alwyn es despiadado y muy peligroso. Es cierto, tienes razón. Como sea, el camino del bosque es largo. Podemos tener éxito. Atacaremos en la última parte del camino. Tienes que poner atención. Ese dinero proviene de los impuestos que pagan los aldeanos. Nunca lo olvides. Te dije que no te sintieras obligado a venir. Quise hacerlo. Yo puedo arreglármela sola con la ayuda de algunos soldados. No creo. Si esos asaltantes te atacan, te verás en problemas. Voy a ir contigo. Además, ya pensé en una trampa para esos maleantes. No te preocupes por nada, déjalo todo en mis manos. Tendrás éxito en esta misión. ¡Ay! 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 No lo puedo creer, voy a ser millonario. Me bañaré en las monedas de oro. Gran John. Winifred, mi amor. ¿Podrías saber en qué estás pensando? En cierta parte el camino se divide. ¿Seguro que quieres arriesgar la vida? ¿Te das cuenta de que si te comportas de ese modo, te vas a convertir en un bandido? Exactamente igual que el pequeño Juan. Sí, puede ser. Tienes razón. Pero si no intervengo, esas pobres personas van a pagar las consecuencias y no lo merecen. Pero, Robin, tú estás... Mira, una vez que recupere el oro, va a ir directamente a sus legítimos dueños. Si me estoy volviendo un bandido, es para proteger al débil. Es una noble causa. Robin, puedes contar conmigo. Estaré de tu lado. Gracias, Will. Después de todo, esta va a ser una lección. ¿Crees que sea adecuado que el carruaje sea escoltado por ellos? Por supuesto que no tengo dudas. Estoy seguro de que todo saldrá perfectamente. Esos caballeros son una buena garantía. Tengo mucha curiosidad por ver cómo saldrá todo. Esos impuestos son particularmente útiles para nosotros. Acabarán en nuestros bolsillos. Thank you.
¡Prepárense! ¡Ahí vienen! Miren, no es uno, sino dos carruajes. ¿Cómo es posible? Ahora lo entiendo. Este es un truco del malvado varón para confundirnos. Yo creo que el que trae el dinero es el carruaje negro. ¿Por qué estás tan seguro? Lógicamente, uno atacaría al que tiene mayor escolta de soldados. Pero sabiendo cómo es Alwyn, pudo preparar una trampa. El vacío está muy bien escoltado y el que está lleno va totalmente sin vigilancia. Muy inteligente. ¡Usted es un genio, jefe! Por supuesto, eso ya se sabe. Si no fuera tan inteligente, entonces dime cómo podría ser tu líder. No debemos atacar el carruaje escoltado por los caballeros de la Rosa Negra, sino el otro. ¿Qué opinan? Claro, pero tengo la impresión de que él casi no tiene protección. Y Alwyn podría ponernos una trampa doble. ¡Qué tonto eres! Todo está totalmente claro. ¡Esa es la solución! Alwyn, no lo engañas tan fácilmente. Tú lo dijiste. Él nunca usaría un truco tan barato como ese. ¡Ah! Tienes envidia de mi inteligencia, por eso hablas así. Ya no te andes por las ramas. Bueno, ¿y tú qué piensas, Robin? Que debemos atacar el carruaje negro. ¿En serio? Eso es increíble. Opinas como yo. Realmente, si pusieras más atención y dejaras de criticarme tanto, ahora podría ser el líder de tu banda. ¿Y ahora qué hacemos? Yo iré con el pequeño Juan. Mientras tanto, ustedes vayan con Will. ¿Qué tienes en mente? Muy sencillo. Asustaré a los caballos con esta soga. ¿Qué dices? Nuestros enemigos son soldados. Si nos enfrentamos a ellos, ganarán inmediatamente. En realidad, Robin cree que ese carruaje es el que trae el oro. Yo no sé por qué. ¿Qué dices? No lo sé, pero nuestros oponentes son los caballeros. ¡Qué difícil! Es verdad. Quiero que seas totalmente sincero conmigo. ¿Acaso compartes la opinión de Robin? Piénsalo bien. Debe tener buenas razones para pensar así. Y yo lo sigo lealmente y... ¿Qué estás haciendo, niña? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora vas a ver. Te mostraré de lo que soy capaz. ¿Qué es lo que estás pensando? ¡Atención! ¡Es una muñeca! ¡Nos engañó! Ve si hay alguien escondido. Todo es normal. Perfecto. ¡Continuemos! Hasta ahora todo va bien. ¡Claro! ¡El plan es mío! No te preocupes, no puede fallar. Ya verás que todo va a salir perfecto. Ni pienses que te quedarás con el dinero. No te pertenece. Debemos regresárselo a sus dueños. ¿Qué? ¡Shh! ¿Ah? Ve qué sucede. Me pareció haber escuchado una voz. No hay nada. Ya revisé y todo está en orden. Más tarde hablaremos de tu parte. Ahora tenemos que concentrarnos. Tú déjalo todo en mis manos. Ten calma, no te preocupes.
Solo haz lo que te dije. ¿Qué? No, no, no puede ser, no es posible. Oh, Dios mío, todas están vacías. Debimos atacar el otro. ¿Qué estás esperando, Robin? ¿Habrás sido tan estúpido de atacar el otro carruaje? No. Oiga, jefe, ¿dónde estarán las monedas de oro? ¡Cállate! ¿Qué pasó? Sigue atento. Ve tranquilo. Robin. ¡Encuentra a Robin Huntington, mocosa! ¡Olvídate de él! ¡Ahora yo soy tu contrincante! ¿Quién estás pensando que eres, niña tonta? Te felicito, eres noble y tienes habilidad. Es que he tenido el mejor maestro. ¡Cállate! Mataste a mi hermano y ahora lo que quiero es venganza. Cleo, por favor, escúchame. Yo no fui quien mató a tu hermano Gilbert. Mentiroso. Jamás en mi vida he mentido. Entérate, has estado engañada todo este tiempo. Gilbert se asesinó él mismo, esa es la verdad. ¿Qué? ¡Ah! ¡Alto! Yo no espero que me creas, pero conozco la verdad sobre su muerte. Que no te ciegue el odio. Juzga los hechos con tu corazón. ¡Cleo! ¿La verdad sobre su muerte? ¡Vamos, Moch! ¡Apresúrate! ¡El malvado varón nos engañó! ¡Todo fue inútil! ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos tuvo que engañar? ¡Malvado! Fue un buen plan. De eso no hay duda. ¡Salud! Lograste engañarlos, pero legalmente son culpables de robo y tendrán que pagar por eso. También Cleo nos servirá de testigo. Yo siempre he confiado en ella.
Aquí está el dinero que se juntó de los impuestos. Ahora ya deben haber descubierto el truco esos mocosos. ¿Cómo quisiera verlos? De verdad admiro su malicia. Y yo también siempre he admirado tu lujuria incondicional por el oro. ¡Ja, ja, ja!